Listo. A la una, a las dos y a las tres. Bien, vamos a continuar con la resolución de problemas de funciones cuadráticas. En el problema número 7 nos dice un arco ABC es una parábola cuya ecuación es y igual a menos 1 medio x al cuadrado más 3x para los valores de x de entre 0 y 6, donde x metros y y metros son las distancias horizontal y vertical respectivamente del punto P. ¿Ya? Entonces, este es x, y. De un punto P en el arco del pie A del arco como se muestra en el diagrama. Dibuja la gráfica de la parábola que representa el arco ABC, tomando 2 centímetros para representar 1 metro en cada eje. Ya, tomar en cuenta que nos dan los valores de 0 a 6. Entonces, si acá tenemos los valores de x, los valores de y, primero que tengo que hacer es tabular. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Para qué valores? Nos dice de 0 a 6. Acá sería 0. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya está. De esa manera. Entonces, si tenemos que x es igual a 0, entonces y va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0. Por lo tanto, sale 0. Si x es igual a 1, y va a ser igual a menos 1 medio por 1 al cuadrado más 3 por 1. Menos 1 medio por 1 queda menos 1 medio más 3. El 3 sería 6 medios, menos 1 medio, perdón, sería 9 tercios. Disculpen, a ver, creo que me estoy equivocando acá, porque 2, me he equivocado. Ahora sí, en 3 unidades hay 6 medios, menos 1 medio me quedan 5 medios. Ya, nuevamente, acá el 3. Si lo partimos en la mitad, cada unidad sería 6 medios. Menos 1 medio, me queda 5 medios. De igual manera hacemos para el número 2. Cuando x vale 2, acá será menos 1 medio de 2 al cuadrado más 3 por 2. Entonces acá quedaría 4 por 1 medio, me quedaría 2, quedaría menos 2. Más 3 por 2, 6, ya me daría 4. Acá es 5 medios y acá es 4. Seguimos. Cuando x es igual a 3, y va a ser menos 1 medio por 3 al cuadrado más 3 por 3. Menos 9 medios más 9.
Pero 9 medios es 4,5. Más 9 me quedaría 4,5 positivo, ¿no? 4,5, perdón. Ah, 4,5. Cuando x es igual a 6, a 4, será y menos 1 medio por 4 al cuadrado más 3 por 4. Sería 16 entre 2, 8 menos 8. Más 12 igual a 4. Entonces acá me queda 4. Seguimos, ¿no? Si es 5, esto ya no lo necesito, lo voy a borrar. Si es 5 ahora, 5, vas a tener que lleva a ser igual a menos 1 medio por 5 al cuadrado más 3 por 5. Ya, sería 25, 25 entre 2, 12,5, ¿no? Menos 12,5, 3 por 5, 15, ¿no? Menos 12,5 más 15, 2,5. Positivo. Y finalmente, si es menos 1 medio, por 6 al cuadrado más 6. 36 entre 2, 18, ¿no? Menos 18. Más 3 por 6, me faltó, ¿no? Sería más 3 por 6, ¿no? 18. Más 18, por lo tanto acá sale 0. ¿Correcto? Acá este 5 medios es 2,5. Tranquilamente acá puedo reemplazar y ponerle 2,5, ¿no? Acá le pongo 2,5. Ya tenemos ahí. Ahora graficamos. Vamos a graficar. Ya, entonces yo voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí. Ahí estamos más. A ver. Entonces, de igual manera, acá es 1, 2, 3, 4 y 5. Para mí. A ver, ¿qué valores hay? 0 con 0, acá, ¿no? 1 con 2,5, por aquí. 2 con 4, por acá. 3 con 4,5, por aquí. 4 con 4, acá. 5 con menos 2,5, por aquí. Y 6,0, ahí está, ¿no? ¿Te das cuenta que ya se formó? Está formando la parábola. Hay que hacer la parábola muy delgadita, ¿no? De esta otra manera. Listo. Y ahora tendríamos que contestarle a las preguntas, ¿no? Dice, dibuja la gráfica de la parábola. Representar, ya está. ¿Qué tan ancho es
el fondo hace del arco. El fondo es hasta 6. Entonces, acá sería de 0 a 6. Encuentra la altura máxima del arco. La altura máxima es esta, que es el vértice. Y el vértice es 3,4,5. O sea, aquí la respuesta es 4,5. Ya, encuentra la altura máxima del vértice. Indica la línea de simetría del arco. Bueno, el eje de simetría está por 5, por 3, ¿no? Si quisiera va a ser acá x es igual a 3. X es igual a 3. Bien. Hacemos nuestras anotaciones. Y vamos a hacer el siguiente. ¿Listo? Profesor, usted ha borrado lo que yo había copiado del... Dime, te escucho. No, decía, usted ha borrado lo que yo había copiado desde el 0 hasta el 6. Ah, el procedimiento. Sí. ¿Sí? Ya no hay necesidad de copiarlo eso de ahí. Ya se entiende que tú lo reemplazas en esta función. Ya, pero si quieres te voy a colocar acá uno. Lo he borrado, sí, justamente, ¿no? X es igual a 0. ¿Y en dónde vas a reemplazar acá? Acá lo vas a reemplazar. Pues Y va a ser igual a menos 1 medio de 0 al cuadrado más 3 por 0. Entonces, esto todo sale 0, esto sale 0, por lo tanto, acá sale 0. ¿No? Y así, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el último ya, el 6, que también sale 0, menos 1 medio de 6 al cuadrado más 3 por 6, ¿no? Acá sale 36 entre 2, 18, menos 18, y acá 6 por 3, 18, también sale 0, ¿no? Ya no hay necesidad de copiar eso, pero 1 o 2 para saber cómo se ha sacado, ¿no? ¿Ya? Bien. No sé si tenemos ahí alguna otra indicación. Voy a hacer un ratito una pausa en el video. Vayas tomando nota mientras voy al servicio.
¿Listo, Ángel? Pasamos al siguiente. Pasó. Algo pasó. Me salí de la videollamada. Está funcionando mal el mouse, ¿no? Me salí de la videollamada. El mouse está funcionando mal. Ahora sigamos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Número 8. Un carpintero descubre que si X sillas se hacen en un día donde X está entre 0 y 15, el costo Y para cada silla viene dado por Y igual a X al cuadrado menos 20X más 150. Dibuja la gráfica de Y igual a X al cuadrado menos 20X más 150 de X entre 0 y 15. Usa una escala de 1 centímetro a una unidad en el eje X y 1 centímetro a 10 unidades en el eje Y. ¿Ya? Entonces, para nosotros hacer la gráfica, necesitamos tabular. Entonces, acá tenemos el valor de X y el valor de Y. Vamos a usar, a ver, de 0 a 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y acá sería 15, ¿ya? Y la mitad de 15, 7,5, vamos a poner 8, ¿ya? Podría ser 3 y 5 acá. No. Acá 3 sería 12. Y 10. Puede ser así. Los valores que hice. ¿No? Ya, si por ahí hay que hallar otro valor, ya lo agregamos, ¿ya? Entonces, primero, ¿no? Si X es igual a 0, reemplazamos aquí. Y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 20 por 0 más 15, más 150, perdón.
Entonces esto se sale 0, 0 y me queda 150. ¿Ya? Si x es igual a 3, y va a ser igual a 3 al cuadrado menos 20 por 3 más 150. Ángel, agarre calculadora. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Sería 9 acá menos 20 por 3 menos 60 más 150. ¿Cuánto nos da eso, Ángel? Deme un momento. Ya. X es igual a 5. Génesis va calculando el de 5. 5 al cuadrado, 20 por 5, a 150. Sería 25 menos 100, más 150. De esto me sale 50, 75, ¿no? Menos 442. Mucho ángel. Acá mira, es 9 menos 60 más 150. Esto es lo que tiene. 9 menos 60 más 150. Sale 99. Gracias. Si fuera 8, y igual a 8 al cuadrado menos 2 menos 20 por 8 más 150. Sería 64 menos 8 por 8, 660 más 150. Entonces aquí me quedaría menos 10, 54. Si x es igual a 10, lleva a ser igual a 10 al cuadrado menos 20 por 10 más 150 sería 100 menos 200 más 150. 50. Si x es igual a 12 ahora, lleva a ser igual a 12 al cuadrado menos 20 por 12 más 150, 144 menos 240 más 150. ¿Cuánto me da eso, Ángel? 144 menos 240 más 150. 54. Sale 54. Y el último, Génesis, ¿cuánto sale el último? Setenta y cinco, ¿no? Ya, entonces acá es 150, 99, 75, 54, 50, 54 y 75. Ya, a ver, una rápida captura de pantalla porque voy a sacar todos esos cálculos. Ya voy a sacar los cálculos para hacer la gráfica, a ver. ¿Me avisas, Ángel? Sí, ya Sí, está. ya está. Okay.
esto, en todo caso, para no eliminarlo, lo ponemos por un costado. Ya. Y ahora, ¿cuál es la recomendación? Dice, para dibujar, ¿no? A ver. Esto va entre 0 y 15, ¿no? Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, un poquito más. Ya, acá sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ¿no? Ya. Y dice luego, cada unidad vale 10. Entonces acá sería 20, ¿no? Entonces acá sería 40, 60, 80, 100, ¿no? Y acá sería 120, ¿no? Ya. Y vamos a graficar. 0. Cuando es 0, me sale Y 150. Ah, me falta, ¿no? Todavía me falta. Ay, 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 ay. Está faltando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto hay que prolongarlo. Entonces, bueno. Felizmente nosotros tenemos la ayuda, ya tenemos la ayuda, ¿no? De que tenemos la ventaja que estamos trabajando con una pizarra digital. Ay, ¿qué pasó? Me va a permitir, no sé, lo voy a ampliar más porque no me deja, otro color. Verde, ahí está. Entonces acá sería 140 y bueno, acá 150. Ahora sí, ya cuando vale 0, hay que achicarlo un poquito, está muy grande. Ya cuando vale 0, vale 150, o sea, vale acá. Cuando vale 3, vale 99. Cuando vale 3, vale 99, casi 100 por ahí. ¿Ves? Cuando vale 5, vale 75. 75 más o menos es por acá. Cuando vale 8, vale 54. 54 más o menos es por acá. ¿Ya? Cuando vale 10, vale 50. Cuando vale 10, vale 50. Cuando vale 12, 54. O sea, anterior. Y cuando vale 15, vale 75 otra vez. O sea, la parábola más o menos viene de esta manera. ¿Ya? Y de acá hay que tratar a ver si se puede. Si se puede. Si se puede. Ahí está. Ya, más o menos. ¿Ya? Más o menos. Ah, bueno. Ya. Entonces, por aquí creo que es el punto menor, ¿no? Ya. Dice, ¿cuántas casillas se ve, perdón, cuántas sillas se deberán fabricar en un día para que el costo por silla sea mínimo? Entonces, ¿esto qué cosa sería? El costo, ¿no? ¿Y qué cosa es? El costo. Entonces, ¿cuántas sillas tengo que fabricar?
para que el costo sea el menor. Ahí está, mira. 10, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cuántas sillas se debe fabricar para el costo? Respuesta acá sería 10. 10, ¿no? Y luego dice, ¿cuál es la cantidad posible de sillas que se deberían fabricar en un día si el costo por silla debe ser inferior a 60? Inferior a 60, ¿dónde está el 60? 60 está acá. Inferior a 60. ¿No? Dice, ¿cuál es la cantidad posible de sillas que se deberían fabricar en un día si el costo por silla debe ser inferior, ya, a 60? Entonces tendría que fabricarse de 7 sillas, ¿no? Más de 7 sillas. Respuesta. Se deben fabricar 6 sillas, más de 6 sillas. Ya está, tomamos nota, por favor.